Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy vengo con la segunda parte de nuestro haul de compras en Beautylish. He tenido que dividir este video en dos partes porque era demasiado largo. Así que bueno, espero les guste y vamos a empezar ya con nuestro haul de compras segunda parte. Ahora empezamos con lo que son productos ya de maquillaje. El primer producto de maquillaje es una paletita y es de Natasha Denona. Ya ustedes me han escuchado anteriormente hablar de ella, es una super makeup artist. Yo la conocí cuando llegué aquí a Estados Unidos, conocí la marca, no ella, conocí la marca y bueno, posteriormente supe quién era y todo. La verdad es que tengo varias paletas, bueno, no varias, tengo algunas paletas de ella, son algunas, especialmente las más grandes, son las más caras, pero valen la pena. Últimamente ha lanzado las dos últimas, que son unas como medianitas, la Tropical Palette y la última que ha lanzado, de que son puras tono mate, la Mate Safari, si no me acuerdo, si no mal me equivoco, algo así. Pero bueno, estas dos últimas no las he comprado y no pienso comprarlas tampoco porque no estoy muy convencida. He visto algunos tutoriales, bueno, la Tropical Palette yo la toqué en tienda, en Sephora, y no me pareció muy buena calidad. No sé si lo que es la formulación de estas dos últimas paletas ha cambiado en Natasha Denona, porque normalmente las sombras mate de ellas son un sueño, o sea, se difuminan rapidísimo, de hecho no necesitan mayor trabajo, son súper cremosas. Las duochrome y las que son como pigmento son súper bonitas y dan un brillo increíble, pero en la Tropical Palette no me pareció, la verdad es que sea la misma formulación que las anteriores, que la Sunset, que la Lila Palette, y bueno, no me decidí a comprarla, y la verdad es que creo que hice bien. Y en cuanto a la última que ha lanzado, la Mate, una no me llama mucho la atención, los colores de esa paleta son algunos tonos, unos que son similares a algunos que ya tengo y otros que no me llaman la atención o que no van bien como con mi tono de piel, no se notarían mucho, entonces no estaba muy convencida por ahí por los colores al principio. Después he visto algunos tutoriales y la verdad es que muchas youtubers de aquí que ya tienen la paleta o que les ha llegado, etcétera, están de acuerdo con lo mismo, de que parece que la formulación de las sombras mate de Natasha Denona ha cambiado. La verdad no tengo idea, pero sí es totalmente diferente a las anteriores que ha lanzado y que han sido súper, súper buenas. Pero bueno, ya pasando esa controversia, antes de lanzar esta de Todas Mate, que es una paleta regularmente como que ahí, de, si no me equivoco, son como 12, 15 tonos, no más. Son como 12 colores o 15 colores, algo así. Antes de eso lanzó esta de aquí, que es una paleta de solamente 5 tonos. Son paletas que pueden servirte para hacer un solo maquillaje, para combinar entre ellas. Esta es la Camel Palette y la verdad es que me encantó por los tonos. Los tonos de ellas son súper bonitos. Este de aquí, estos marrones en tipo, son subtonos fríos. La verdad es que me ha gustado. Este de aquí tiene una pigmentación, se le ve un brillo súper bonito. Hasta ahorita no he querido hacer ningún toqueteo ni nada de la paleta porque quería esperar a enseñarla aquí en el canal. Ahí están los swatches y como ven es súper, súper bonita. Esta es la formulación que yo les digo de las paletas anteriores. Es una formulación cremosa, súper fácil de aplicar al momento de hacer la difuminación, es súper rápido. Y la verdad es que los swatches los dicen bastante. Como ven, no tiene ningún parche ni nada por el estilo, se ve súper cremoso. Así que bueno, ya estaré enseñando en el canal algún maquillaje con esta paletita. Es como una paleta del día a día porque tiene estos tonos entre marrones, tipo camel. Así que ya les estaré enseñando. Ok, otra de las marcas súper buenas, súper, súper, súper recomendadas que me ha gustado de maquillaje en lo que se refiere a
sombras de ojos y eso es PCR. Estas ya las han visto anteriormente en mi canal, les he mencionado algunas de este tipo, las PCR Palettes. Esta de aquí es una Theory que viene en una pequeña y estas son un poquito más grandes. Me decidí por probar una de estas, ya tengo una que es que la enseñé en un haul si no me equivoco, queda de una tonalidad como que fría. Y esta de aquí es la última que ellos lanzaron, que es la Siren Palette. Como ven, son tonos cálidos, tipo coralito. Estas de aquí son todas con brillo y estas son todas mate. Te ayudan a que puedas hacer combinación entre ellas. Y además que estas de aquí tú las puedes sacar. Es una paleta como metalizada. Puedes sacar tú el pump y ponerlo o customizar tu paleta. Como ya tengo yo otra igual, entonces yo puedo sacar de si quiero combinar alguno de estos tonos con otros. Esta de aquí me encantó por los tonos que tiene, además de que son paletas chiquitas y que te las puedes llevar de viaje sin ningún problema. Estos son los tonos con brillo, como ven, este de aquí está súper bonito. Y además de eso es que son cremosos totales. Me gustan mucho las sombras de esta marca de Vizier. Tengo también una paleta que es grande, que salió de puros tonos mate. La mayor fama que tenían ellos era con sus paletas mate. Así que fue una de las primeras que compré, después de la que me vino en una caja de este tipo, la de Theory, que me vino en una caja misteriosa de Beautylish. Así que por eso fue que cuando probé esas mate y escuché a muchas youtubers que hablaban sobre Vizier, quise probar la otra paleta en un descuento que hubo y compré la paleta grande de mates y me quedé encantada. Y ahora les voy a enseñar la siguiente que también me enamoró. La siguiente es esta de aquí, es la Tris Palette. Es una paleta que lanzó hace no mucho Vizier. Tiene 9 tonos entre mates y con shimmer. Viene así, como ven, tiene el plástico donde tienen los nombres de los tonos que se puede salir de aquí, y esta es la paletita. Son tonos entre morados, rosas. La verdad es que me gustó la tonalidad de esta paleta. Viene con su espejito, como pueden ver. La paleta, igual la chiquita, viene también con un espejo, no sé si lo pudieron observar, viene con un espejito que es súper cómodo para cuando te la llevas de viaje y no necesitas otro espejo. Y esta de aquí también. Vienen los tonos, son... Estos dos de aquí son tonos mate completos. Este de aquí tiene algunas partículas de shimmer, pero no es mucho. Yo creo que con estas, si no quieres tener el shimmer, solamente con difuminar un poco se te va a ir esas partículas pequeñitas. Y bueno, y ya las demás son entre satinadas y con shimmer. Estas dos son las mate de esta paleta, como ven son súper bonitas y pigmentadas. Esta de aquí es una completa de shimmer y esta es la que les dije que tiene como ciertas partículas de shimmer, pero yo creo que si se difumina, pues esas partículas se pueden ir si es que no deseas que sea de ese tipo, ¿no? Pero está súper súper bonita, me encantó los colores, estos morados, las tonalidades que tiene para utilizar si quieres solamente esta parte de aquí entre rosaditos y eso, y también los moraditos de arriba. La verdad es que me gustó y ya próximamente verán algún tutorial con estas paletitas. Anteriormente en algunos hauls de compras vieron que soy fan de los glitters de Stila que vienen en el formato de tubito, y bueno, Beautylish tenía 3 colores nuevos que son exclusivos para ellos que lanzó Stila, y son estos de aquí. Así que ya que estaba haciendo el pedido, pues aproveché en pedirme estos 3 que son solamente exclusivos para Beautylish, como les dije. El primero de ellos es este de aquí, Dollish. Como ven, es un tono medio rosita. Igual viene con el mismo aplicador, como siempre nos tiene acostumbrados Stila. Miren esta belleza. Un brillo, una luminosidad, es una hermosura, es un duocrome entre dorado con rosa, súper bonito. Me encantó el tono cuando lo vi en la página de Beautylish y la verdad es que es una belleza. Ahí creo que lo pueden ver mucho mejor. El siguiente es Stylish. Creo que todo tiene que ver con Beautylish.
Pero bueno, me parece. Y este de aquí estaba loca por un tono más o menos así, porque tengo en mente un maquillaje de ojos que me está sonando hace tiempo y bueno, necesitaba un tono más o menos así, tipo dorado claro, que tuviese glitter. Así que me vino de pelos este de aquí y ahí se los voy a mostrar. Miren qué bonito, qué brillo. Para ponerlo encima de alguna sombra o de algún concealer y esto va a dar un brillo que no veas. Y el siguiente es Embellish. Y este de aquí ya es un tono como que más rosa, no tan doradito como el anterior, como el primero que les mostré. Uf, este está súper, súper bonito. Ahí los pueden ver los tres. Dollish, Stylish y Embellish. Este tiene como un tono rosa moradito. Está súper, súper, súper lindo. En verdad me ha encantado. Ya próximamente les voy a enseñar un tutorial con este tipo de pigmentos o de glitters de Stila. Son súper bonitos. Tengo varios de ellos porque me encantan. Y cuando son maquillajes de noche, por lo general los uso. Así que bueno, ya les estaré enseñando un tutorial con un maquillaje para la noche. Los siguientes productos son de una marca que estaba loca por probar. Especialmente este tipo de pigmentos y es de la marca de Inglot y aproveché que en Beautylish estaban algunos en oferta, estaban en sale y que bueno, Inglot se vende ahí. Busqué los que más me gustaron, los colores que como que estaba queriendo probar. Este de aquí, no sé si pueden ver el duochrome que tiene, tiene como que tipo verdoso, blanco verdoso. La verdad es que ahí no se aprecia bien. Tendrían que verlo de verdad. Ahí más o menos lo pueden ver. Creo que ahí. De acuerdo a cómo incide la luz, tiene este tono medio verde que me encantó cuando lo vi en la página de Beautylish. Ahí sí lo pueden observar. Como ven, es un subtono verdoso. Pero a la vez, de acuerdo a cómo incide la luz, pues pueden ver que va como entre dorado verdoso, así un oro bonito. Entonces quise ver este porque me interesa mucho para lo que es esta zona de aquí, para iluminarla. De estos pigmentos tuve la oportunidad de ir a una tienda de Inglot y hablé con una de las maquilladoras de ahí. Tenía mucho miedo al utilizar este tipo de pigmentos, la verdad es que nunca los he usado, me gusta mucho utilizar de este tipo, así que no había utilizado de este tipo y quería saber cómo realmente es la mejor manera para mantener el pigmento ahí, que no se te vaya a caer, que no se te haga un bolondrón en la cara, no parezcas una bola de brillo. Entonces ella me dijo que bueno, que con una brocha igual como la que siempre uso para lo que son las sombras con pigmento, con brillo, igual utilizar una brocha sintética y que con este tipo de pigmentos no hace falta meter de una la brocha en el botecito, sino con muy poca cantidad. Me dijo específicamente utiliza lo que está en la tapita, de ahí es mucho mejor, solamente es un poquitín y lo vas sacando como que el resto y eso te lo vas a aplicar en el párpado. Si utilizas el concealer como para poder pegar o un glitter glue también, genial, porque cuanto la consistencia de la base sea un poquito más pegajosita es mucho mejor para que el pigmento se quede ahí y no se vaya. Pero igual estos están hechos de este tipo como para quedarse en el párpado, no se te van a caer, pero ya les digo que tienen que utilizar muy poquita cantidad, con lo que está en la tapita es suficiente, no hay que meter de lleno la brochita en el potecito. El otro tono, este tono viene en números, no vienen con nombres. Este es el tono 45. El siguiente tono de pigmento me lo pedí en el tono 35 y esta es una belleza completa. Ahí sí creo que lo pueden ver. Tiene, de acuerdo a cómo incide la luz, le da un tono entre plateado morado. Miren ahí. Plateado, morado, dorado. O sea, es una belleza. Ahí creo que sí lo pueden ver. Miren esto. Es súper hermoso. Y a mí me encantan los tonos púrpuras, violetas, morados. O sea, genial. La verdad es que me encantó. Este, el pigmento
conforme ustedes lo ven aquí en el botecito, se puede ver un poquito más grueso, pero la verdad es que es un polvito bastante fino. Ya cuando lo ven aquí en la tapita, ahí ven que es bastante finito el polvito, y desde ahí nada más podemos sacar con la brocha y listo. El siguiente es el tono número 17, y este de aquí, a diferencia del primero que les mostré, es un tono ya puramente verde. Ahí lo pueden ver, es verde por completo. Tiene algunos destellitos entre dorados así, pero en su totalidad es verde. Y bueno, el verde es uno de los colores que también me gusta. El siguiente es el tono 30. Y este sí es un tono puramente blanco con destellos un poquito doraditos. Ahí lo pueden ver. Es blanco completo con los destellos dorados. Y como les dije anteriormente, estoy pensando hacer un maquillaje de tipo de gala. Y tengo en mente uno que la verdad quiero probar entre estos dos para ver cuál le queda mejor. Porque si bien es cierto, este tiene el glitter un poco más grande y más notorio. Este de aquí es más que nada un pigmento. Entonces podemos poner este primero y este después. Así que en esto y en veremos, ya les enseñaré cuando lo haga. Y por último, el último producto que cogí es de la marca de Jouer. Es un lip topper. Ya han visto anteriormente que me quedé fascinada con el lip topper en Rose Gold de la línea que lanzó último Jouer. Y este lip topper lo lanzó hace unos cuantos meses, y cuando lo vi en un swatch por Trend Mood, me quedé maravillada. Miren el tono hermoso que tiene este lip topper, pero es que es una belleza. Es un tono morado, pero a la vez, cuando, de acuerdo a cómo incide la luz, tiene tonos entre morados, verdecitos, dorados. O sea, es hermoso, precioso, bello. Y como a mí me gusta de este tipo, lo puedo utilizar por sí solo porque pigmenta un mundo. Miren. Pero también puedo utilizarlo para algún labial mate y esto solamente ponerlo en el centro. Entonces está súper, súper bonito. Me encantó y lo quise coger ya que estaba ahí. Jouer también se vende en Beautylish, así que pueden conseguir ahí varios productos de esta marca. Y bueno, chicas, así hemos llegado al final de este haul de compras de Beautylish. Espero que les haya gustado. Que si se animan por algún producto de los que les he enseñado, abajito les voy a dejar en la cajita de descripción todos los links que hayan, de dónde pueden comprar, la página de Beautylish, la página de Punto Mío, para quienes no tengan el envío internacional desde Beautylish, pues puedan hacerlo a través de Punto Mío con una dirección en Estados Unidos. En fin, todos los enlaces de interés. Ya han visto que por aquí les ha salido los precios de cada uno de los productos y los nombres. Así que también abajo en la cajita de descripción van a estar todos los productos que les he mostrado, los nombres completos y todo como los pueden buscar. Así que bueno, sin nada más que decirles, me despido. Espero verlos en un próximo video. No se olviden de suscribirles, de darle like a este video si es que les gustó. Van a ver muchos más hauls más adelante, ya van a irse enterando. Compartan por favor en sus redes sociales este video, va a ser de mucha ayuda para mí y también para el resto de personas que quizás no sepan de este canal y les pueda ser de mucha ayuda. Así que por aquí les estoy dejando los dos últimos videos que he subido en mi canal y bueno, ya nos vemos en el próximo video. Bye.